Y en teoría estamos en directo. Sí, ahí estamos. Ah, esta vez lo tenía abierto ya para verlo directamente. Dust and Elysian Tail. Empezamos con este bello juego. Hoy estoy nostálgicote, a lo mejor me pongo a llorar. Vale, vamos a continuar. ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio matamos al tío aquel, sí. Y ahora pues se ha liado parda. Vale. Vamos a ir directamente a hacer la principal, porque no he hecho ninguna secundaria desde que lo dejé. No he vuelto a jugar. Dije que jugaría algo más, pero no sé, no he tenido tiempo, la verdad. Entre pitos y flautas no he tenido tiempo. Ciertamente te mueves más rápido, ¿eh? Vale, vamos. Tiendas reabastecidas. Bien. Vale, pues vamos para abajo. Esto ya lo hicimos, en teoría, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, vale, sí, sale con 3 estrellas, leñe. Yo también, un poco cegato. Vale. Oh, había aquí un punto de guardado. Bueno, sí, ya lo había visto, ¿verdad? Ya lo hemos visto, que hay que bajar. Vamos con los hombres. ¡Ah! Te puedes agarrar ahí seguro. Vale, esta era la roja. Did you see? Fidget, you need. I'm not a fidget. I don't see any. Vale, esto ya lo leímos. Ya lo leímos, no me acuerdo qué. Esto ya lo leímos. Ya está, ¿pa' qué más? Ah, vale, capítulo 2. Ah, y aquí se bugueó. Porque se quedó lo de oscuridad. ¿Se bugueará ahora? ¿Por qué? No lo entiendo. Maldito juego. Maldito juego, ¿por qué? No lo entiendo. No tiene sentido. En el cambio de episodio se queda pillado. Vale. Mira qué nuevo móvil, más chulo. Tengo Artorias en la... Al menos no se carga muy... Se carga rápido, vaya. Que digas... ¿En serio? ¿Aquí? Pero no he guardado abajo. Ah, vale, no. O sea, era aquí. Pues mira, a lo mejor puedo meterme... Por aquí. No, no te deja. Ah, no te deja. No va a fallar ahora, ¿verdad? Que no falle ahora, por favor. ¿Eh? ¿Algo? No. Ya está. ¿Falla ahora? Es que no entiendo por qué. Ahora se ha vuelto, ya está. Falla una vez y después funciona. No lo entiendo. Cavernas. Cavernas Cirromon. ¿Cirromon? ¿Nuestro Cirromon? Uy, no me había puesto lo otro. Como era con F. Vale, ahí. Yo quiero lo otro, tío. Lo del fuego. De Fidget, tío. ¡Qué bueno! La verdad es que no me convencía tanto. Pero bueno, vamos a quedar. Debe ser mejor, entiendo. A lo mejor depende del tipo de boss. It's getting really hard to see. I was reaping. Está oscuro, sí. Oh, un tesoro. Madre mía, pues esto es súper bonito, Dust. ¿Qué me estás contando? Oh, wow. ¿Ves? This is beautiful. Uy, madre mía, es un alien del Alien Shooter. Our search has not been in vain. Let's clear this area. ¡Hasta luego!
¡Qué paliza! Ha dado el fuego, ha dado muy lejos, ¿verdad? ¡Venga! Ya vuelve si quiere, ya hace eso mañana, ¿eh? Vale. Madre mía, me destrozo. Subiros al ataque, ¿eh? Si jugáis este juego, subiros al ataque al máximo, ya está. Está ganado. Y así, subís al ataque, hacéis esto un par de veces y ya está. No te puedes incluso subir el ataque de la tormenta, Dust. Uy. Ahí está. Vale, es que he visto una, que hay una llave por ahí. Para saber dónde está. ¿Por aquí? ¿Por aquí abajo? ¡Uy, un vendedor! Vale, vale. So, you have slain the one known as Fuse. ¿Qué dices? ¿Cómo lo sabes? He had no choice. He'd lost his minds, murdered many innocents. I am not judging, friend. His death was sad, but necessary. Forgive me for asking, but ¿eres un sanguiluno? Moonblood? The Moonbloods. They are an ancient race, and their presence is not tolerated in these lands. One would be at a disadvantage. I understand. O sea, sí. I believe you do not, my friend. But I will vale. The map. Es un sanguilino. Oh, es un sanguilino. Vale, vamos a venderte esto. Como solo necesito el bueno, ya está. Te vendo todo lo que no necesite. Vale. Ya está, más dinero para mí. Oh, bueno, las llaves son mías. ¿Tengo cuatro, en serio? ¿Really? Oh. Uno de estos. No, espera. ¿Ya está? Sí, ya está, no tengo nada más. A ver, ¿tienes algo bueno? Aparte de comida y vale. Tío, son peores todos. ¿En serio? ¿Todo es peor que lo que tengo yo? ¿Todo es peor? Supongo que lo mejor serán diseños. No, ya te compro un par de estas porque luego me faltan. Y te compro una llave, hombre. ¿Por qué no? Hala, ya está. Dame tu llave. Me pide la llave porque luego la uso, ¿sabes? Más que nada. Mira. Maravilloso. Justo aquí la he usado. Lazo caliente, madre mía. Yo no sé. No sé, Dust, en serio. Pero ves un lazo ahí en un cofre. A saber cuánto tiempo lleva eso. He visto un aumento. Vale, vale. Tengo que estas cosas mejores. Esta mía, 50 de ataque. Diseño. Me falta uno de esos. Vale. Pues te puedo comprar el tío este. ¿Qué hace? Que me pega un bocado. Seguro que el tío este tiene de eso. Vamos a comprarle ese material. Cuanto más ataque, mejor. De hecho, como tenemos realmente dinero de sobra. A ver, materiales. Mira cuánto tienes. Por. Tiene un montón de gastos el hombre este. A ver si puedo. A ver si hay alguno. Ahí, diseños. 25. Vale, todo esto baja. Si te lo dices, si baja o no. Vale, este sube todo. Vale, pues hay que hacer ese. Que tenemos para hacerlo. Habría que ir a la herrera. ¿Esto qué es? Vale. O sea, objetos varios. Esto lo baja todo, tío. Te sube la suerte y baja la defensa, tío. Estoy rotísimo. Momento. Que hay para ponerse otro anillo. Vale, pues este ya lo tengo. Pues te voy a comprar otro anillo. Espera, que te voy a comprar otro anillo. Dame un anillo. Uy, si estabas aquí. Si estabas atrás, pues nada, ya me darás un anillo. Paso de volver.
¿Ya? ¿Ya se les ha quitado la tontería? Ah, no, están vivos. Uy, me caí. Tesoro. Siempre hay tesoro, la cosa es encontrarlo. Por aquí. No, parece que es por ahí la principal, ¿verdad? No, es por abajo, vale. Entonces el tesoro tiene que estar aquí. ¿No? Ah, vale, ¿esto es para subir solo? ¿En serio? ¡Eh! ¡Oh! ¡Hay una llave! Vale, vale. ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Qué paliza! Revienta, o sea, revienta mucho esto. Quiero 143 por golpe, ¿en serio? Son muchos, eso hace mucho daño, Ya está. Ya ves. Vale, en teoría, no, me caí. Plataformeo raro, la porque no sabes bien dónde está la hitbox del trasto este. Uy, se me ha... Vale, la bomba. He pitido la bomba. Vale, voy a coger otra. Esta, que venga otra. Tú, sal de ahí. O sea, incluso siendo grande, al final se acaba. Vale. Bueno, ya está. Como ahora no tengo que matar a nadie. ¿Pero dónde ha aparecido el trasto este? Ah, vale, aquí. Wow, un pollo. Los pollos se consiguen siempre al romper eso. Vale, pero aquí no podemos pasar y habrá que pasar por... Vale, por abajo para coger la llave. Ah, qué astutos sois, malditos. Vale, hay que explotar algo. Pero esto puedo... Ah, no, vale, iba a decir, se puede coger. Pero no. Uy, ¿ha venido? Pues qué bien. Dame ese pollo. Hala, cada vez más profundo. ¡Hola! Dust, wait. This creature is too well defended for a straightforward assault. Okay. We'll see about that. Sí, hombre. No, que no. It is practically invulnerable unless you stun it with a parry, like so. Ah, que me defienda de su golpe. Sí, hombre. He went down. Dust, would you like a refresher on parrying? No. Estoy listísimo. ¡Madre mía! No puedo hacerle lo del... ¡Oh, esto! Ah, vale, no puedo. Ah, pero sí por encima. Ah, vale, me das... ¡Oh, madre mía! Vale, ahora estoy pagando por no haberme cogido vida, Vale. Vale. Revienta. Supongo que al fin y al cabo lo que tengo que hacer es tener un poco de cuidado y no... ¡Oh! ¡Un nivelazo! ¿Lo dudabais? Por favor. ¿Yo subiéndome algo que no sea daño? O de... Bueno, la defensa me la subí. Y a ver de qué ha servido, porque este tío te quita toda la vida. Un algo. Ah, parecía que tuviera bigote. Me envía un Yordle. Whoa, what was that? I'm not sure, but it sure did run off in a hurry. No me digas. O sea, la misión principal es y en polvo te convertirás. Madre mía, el bicho se ha pasado por encima de esto. ¿Cómo lo ha hecho?
Me quito 8 ahora. Me ha salido un parry de estos. Espérate, que son mucha gente. Hasta luego. ¡No! ¡Ah, me ha pegado! Hasta luego. Ay, qué bien, tiendas reabastecidas. Uy, ¡ay, soy muy grande! Uy, va, mira qué bien. Había dos, ¿eh? La he visto abajo. Qué bien. ¡Oh, un diseño de anillo! ¿Puedo matarlo desde aquí? Pues les hago daño, ¿eh? ¡Hala, hasta luego! Panecillo de canela, muy rico. Vale, por aquí no habrá nada más. Vale. Dentro de poco me pondré en lo de la vida los panecillos de canela. Pues me están acabando las magdalenas. Los magdalenios. Eso de ahí tan rico. Oh, me ha subido la vida. Vamos a guardar. Ahí. Siempre tengo el auto guardado y un slot más, por si acaso. A saber, ¿sabes? Como la música. El OST. OST. ¡Oh! Espera, se ve amarilla esa. Hasta luego. A veces me voy y no agarro la cosa de fuego de tan lejos que me voy. ¿Qué tocas? Porque se ve amarillo el camino. Ah, mira, el ñordel. Tú. A ver, ¿qué te cuentas? Ah, que se va. Tira la espada, ahí, ¡faca! Lo clavas en el suelo. Qué bien. Suelta setas. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien, da, está bien. Uy, qué miedo. ¿Se puede ir tanto para abajo como para arriba? En teoría sí, pero solo el ñordel habrá ido por un camino. Vale, por ahí no puedo llegar, ¿verdad? Sí, sí que puedo. ¿A dónde has ido, asquerosete? ¿Arriba o abajo? ¿En serio? ¿Tú? ¿Aquí? Hello again, my... Sin sentido que esté ahí. Pues si no tengo nada nuevo. Sí, tengo uno de estos. Toma, para ti. ¡Oh! Un trasto. ¿Algo más? No. Pues mira, te voy a comprar... ¿Qué te iba a comprar? Un anillo. Un anillo. Este. Your transaction. A ver si me lo puedo poner. Ya está. ¡Qué palizo! Ahora sí nada quita más que la espada. Las que está la espada quita un montón, ¿eh? Esto está muy... esto está muy oscuro. Yo no sé dónde estoy yendo, me he perdido. Un manzanillo de estos. A ver, no, me quiero caer. Quiero usar el manzanillo. Allá donde haya que usarlo. ¡Manzanillo! Bueno, no era aquí, intuyo.
Ah, mira, hay otro manzano aquí. Bueno, de todas formas, para arriba ya habrá otra cosa, vámonos. Te empujo ahí sin atacarte. ¿Hay dos? ¿Puedo llevarme dos? Voy a llevar dos. Ah, no, no puedo. ¡Oh! ¡Qué tonto! ¡Que no me escupas! Vale. Ya está, esto era para esto. ¿Qué tienes? Oh, una llave. Sí, eso tiene que ser para algo. Vale, entonces es para arriba. El ñordel está para arriba. Ya ves. Sigue saliendo un circulito. Eso significa que sigue habiendo tesoro. Que aquí hay mínimo un tesoro más. Cuando se ve el círculo en el mapa es que hay todavía un tesoro. Por aquí no he bajado, ¿verdad? ¡Ay, pillín! Te apaga todo. Todavía sigue en azul. O sea que todavía hay un tesoro. ¿Más? No me des más post tesoros, por favor. No voy a poder cogerlo. Pues mira, todavía queda un tesoro aquí. Vale, para arriba. Uf. Me ha dolido a mí la paliza, ¿eh? Es que no puedo llevarme el manzanio si hay enemigos. Supongo que al fin y al cabo este juego sí que es spamear el botón. ¡Oh! He subido un nivelazo. Así hasta que me deje subir más veces el ataque, ¿eh? ¿En serio? ¿No me va a dejar subir más los niveles? Hasta que lo haya subido todo, que no tiene ningún sentido. Es decir... Me refiero, no me deja... No me deja subir más esto. Pero pues se supone que... Que yo entiendo que... Que en algún momento te tendría que dejar, pero tendría que ser ya. O sea, ya. Ah, vale, era por aquí. ¡Oh, baliza! Había conseguido una de combos. Una de toques por segundo. Y una de dinero, mira eso, 8000 de dinero. ¿Qué voy a hacer yo con todo eso? ¡Uy! Vale, ahí estaba el señor ese. No podría hacerte algo así, tal que... no puedo. No funciona nada, ¿eh? Ay, no funciona nada. Por aquí tiene que haber una forma de pasar. No podré. A ver, a lo mejor por aquí. No, sí, por aquí hemos seguido. Por aquí se baja. No me voy a curar aún. Porque aquí me puedo curar. Un poquito. Ahí te he pillado. Que seas muy listo. A ver, tú. Te voy a hacer un contra. Vale, no sabía que podía hacerlo de lado. Jope, tío. Yo qué sé. Ah, puedo curarme cada vez que me... ¡Ah, hasta luego! Ya está. Tres toques y lo mato. Me queda un madalenio. Esos. Ahí hay una... Pa trepar. Que aún no puedo.
¿Qué excusa pondrán para que aprendas la habilidad de trepar? De pronto, mira, anda, sé trepar. Vamos a tener unas garras o algo. Enhorabuena, Dust, ahora sabes trepar. ¿Qué? ¿Por qué? Te dice la espada, ahora sabes trepar. En mitad de, sin venir a cuento. Te dice, enhorabuena, ahora sabes trepar. ¿Y tú, eh? Que ahora sabes trepar, eh. Y dice, ostras, es verdad, y antes, ¿por qué no? Ay. Conveniencias del juego. Dash es muy complicado, no lo entendería jamás. Brazo caliente. ¡Uy! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Que me daño! Vale. Otro de estos, ¿verdad? ¡Oh, tío! Me pierde el dar de pronto, ¿sabes? 120, 20, 140, 100... 80, voy a poner unos pollazos, tío. Te lo regeneran todo. A mí me lo regeneran todo. No puedo, ¿eh? ¿En serio? Tío, le estoy dando, ¿eh? A mí no me cuentes historias. Hasta luego. Venga, un abrazo. Va a haber otro, ¿verdad? Ah, no. Mira, ya está. Adiós. Ya está. Paso de todo. El tío ese, macho. Está fuerte, ¿sabes? No, no puedo hacerle el contra. A lo mejor soy muy malo yo, pero es que no sé hacerle el contra a ese tío. No, mejor no me pongas un boss final, ponme tres de esos, uno a cada lado, ya está, muero. Uy, quita. Es que le he hecho un critical. Vale, pero arriba no podemos ir, en teoría. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por donde en teoría no es obligatorio. Y no puedo pegarle el fuego este al gordo aquel. Supongo que la gracia es que no. Gracias. Uy, ¿era aquí? Ah, sí, pues era aquí. ¡Ah! ¡Que te calles, Ñordel! Que pues, si no te vamos a hacer nada. Gracias, hombre. Además. These aren't mushrooms, Fidget. They are called bubble coles de burbujas. And it would be wise for us to tread lightly around them. Wonderful. ¿Qué es lo que explota? Word. No puedo romperlo. En plan que salga corriendo. No lo entiendo. ¿Dónde está la gracia? Son súper malas. Wow. Oh, wow, wow. No hacen nada de daño, tío. No me ha hecho nada, en serio, no me ha hecho nada. Literalmente nada. La mía, qué desgracia de todo. Este me cura, ¿verdad? Ahí estamos. Uy, vale. Vale, los azules curan, obviamente. ¡Oh, mira! ¿Quién está ahí? Ah, vale. I can probably just wait. Stop pretending you're so tough. Here. Nah, a mí no me engañes, seguro que puedes esperar a curarte solo. I am here. A ver, tú tienes algo nuevo. No, ¿qué vas a tener? Es un mierda. ¡Oh!
Oh, vale, vale, vale. Espérate, tú tienes cosas, tú tienes cosas. De momento esto es lo mejor. Oh, mira, uno nuevo. Hala, para mí. Ya está. No, ¿cómo puedo ver? Antes podía ver si me era mejor o peor que lo otro que tenía yo. Voy a comprar dos de estos. Son buenos. Vale, ya está, vámonos. A ver. Esto por esto. Que esto era lo que podía construir. Ya no necesito construir, ya ves qué problema. Esto por esto. Y esto por esto. Y esto sigue siendo lo mejor. 25 de defensa. De momento es lo mejor que existe en este mundo. Vale, vámonos. Gracias. A ver, espérate un momento, me quiero parar a quitarme esto. No quiero tener las setas. ¡Quita! Pesaos, en serio. A lo mejor ahora viniendo por aquí encuentras el tesoro. Uy, perdón. Qué dolor. Oh, un pollazo. ¡Quiero salir! Si no, eso es un problema, eso es un incordio, pues no me dejáis salir. Oh, es una oveja. Mágica, déjame pasar. No me interesas, no me interesáis. Que sí, que me dais experiencia para subir de nivel. Pero, tío, no sé, no me interesáis. En serio, en absoluto. La verdad es que dan mucha experiencia en total, pero. Oh, mira, un tío. Jota de media limosna. Da mucha experiencia, pero ¿para qué? Si es que también voy escalado al nivel y es fácil. Ah, gracias. Ay, no me la ha dejado coger. Ay, me cago en el ñorder, en serio. Qué suerte que el bicho este no quiere. ¿Cómo has cruzado todo este? Ya estamos, en serio. Ahora tengo que. ¡Uy! Perdón. ¡Peña! Madre mía, qué suerte. ¡Oh! Él también se envenena. ¡Qué suerte! ¡Qué conveniente! Que me da todo igual, ¿sabes? El veneno. Dame como una seta, yo que sé. And there he goes. Now, Dust, he's obviously terrible. Oh, no me quita nada. Un poblado de Ñordel. Qué bien, qué conveniente. ¡Ay, mira, ovejitas! ¿Qué me va a decir uno? Que ha perdido a los. A su oveja negra, ¿no? Olla de barro. Olla de barro. I didn't think those monsters were smart enough to build a fence. I'm certain they didn't. Let's hop on over. En serio, vamos a saltarla. Hay un tesoro aquí, ¿eh? There he is. Your father's gonna have himself a heart attack after he hears. Mira la madre. Tiene un peloto. Tiene una pelotilla pequeñica. I'm sorry, mama. Mama, obviamente tiene que decir mama y no mam. Goodness, what would I do if you've gotten yourself hurt? Momento. Perdón, es importante. Me cago en. A lo mejor te hemos salvado, a lo mejor puedes pensar que éramos buenos. Maldito asqueroso. Crafty vermin, those surface dwellers.
Madre mía, señora Ñordel, tío. She does see that I can fly, right? I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things. Vale, llegas y matas al niño, al bebé, ese de ahí a la bola. Back, back, you beast! I got this ear spoon and I ain't afraid to use. Qué miedo. We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Bopo? Bopo, obviamente. Well, they have been following me for a while. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. Dale con la cuchara, hombre. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin? Paleta. Of course you're from the surface. I Cletus. Think I remember seeing a talking, flying weasel. Un cruce de gata y comadreja. Hola. I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all, we underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. ¿Qué problema, ya ves? Vives en un lugar con trolls, con escudos y mazos al lado, ¿sabes? De casa, en la sala de al lado. Que te vayas a la mierda. Wait. That's enough, Popo. You ought to get back to your chores before I take tus tareas. Mama, I've seen them fight. They even got themselves a talk. Young man, I don't care if their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their stop saying that. Husk. Die. What's going on? Well, que te calles, dice la madre. Wells have gone and run dry, and my paws done gotten real sick. I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying round? Agua mineral. Sacas una bezoya y la pones ahí y ya está. But that still don't excuse you from putting yourself in danger. Que la madre es súper ingeniera, se cambia la mano cada vez que habla el bebé. No dice nada el bebé. Mama. I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up. But every creature here is feeling the effects. I'll bet those Mama, maybe these two can go talk. La dama. The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show. Claro, in that case, I'll go speak with this. You do. This can't all just be coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you aim to help, thank. Dime que puedo tener ese arma. You're heading down to talk to the lady now. You'll help my. We'll do our best, Bopo. Just don't go running off. You got my. Ahora vamos para allá. Puedo entrar aquí dentro. A ver qué hay. Ahí es el padre. Es un huevo. Pacíficamente durmiendo. Ahí, ¡ah! Yo tú durmiendo. Ahí para arriba, para abajo, para los dos lados. ¡Uy! Eres más fea que hecha por encargo. Oh, it's a pretty kitty cat. ¡Qué asco! What? Me? Yo. It's a flying cat. She's not a cat, little girl. She's a... no sé lo que es. I don't know what she is. I'm not a cat, you dolt. Gatiélaga. Gatiélaga. Is that what you're called? A nimbat? Gatiélaga. Yes, hello. My name's Fidget. Maybe we've met. Can I hold it? I want it. Casca de señora del tío. Just do something. It's trying to grab me with its little child hands. Don't worry, Fidget. Sorry, what's your name? No me importa. Smobop. ¿Qué mi nombre vasco de tío? Well, Smobop, I'm sorry. Pero ¿cómo llamas a tu hijo así, tío? Es que es bonito. Fidget is not. Hey! Oh, I want her. She talks! ¡Oh, la caja! ¡Ah, la caja! Tell you what. Next time I go to the surface, I'll see if I can find a... Phew. Good idea, Dust. You know that shop in Aurora had some things. Maybe. Yeah. Vale. Maybe you can make us some kind of fidget doll for her. After all, she... Yeah, way too much responsibility for. Hey. Oh, un nivelazo. Vale, tengo que ir a por la. Una fidget mejor, Smoke Boop.
De olla de barro, vale. Quiere a Fidia y Tejir al tío de la Aurora para hacerle el... Worth. Para hacerle la... La muñeca de Fidget. Vale, o sea, la caja la tenía ella. Qué curioso. Uy, esto está cerrado. Necesitamos las piedras de resonancia esas. Vale, pero aquí tiene que haber un tesoro. Ah, está pasando esto, ¿verdad? Madre mía, pero soy más feo que cada uno más feo que el anterior. Tienes setas en la espalda, tío. You and your flying mongoose, you're gonna save our village? Soy super paletos. Mangosta. Quiet, Fidget. And yes, you've heard. Well, yeah, but I don't. Me va a enseñar, ¿verdad? Through this here hole in the wall. We had to close up the passage. What the heck is a nematode? Nematodo. Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through myself, but you know, I got. I appreciate the thoughts, but I'll find another way around. Here, boy, take this red rusty jam. It'll open up the basement, and maybe you'll find a better. Wait, your underground cave has a basement? How does that make any sense? Hey, big fella, what do you say to me serving your flying rat a big vaso de fierra el pico para beber? What? Mi vara de dar palos. You see, I use this here stick to do my hitting, but I lost her in the basement, and I'm honestly just too gale darn lazy like to go looking for it on my own. They don't have me. All right, Blob. If I should come across. Tu vara de dar palos, madre mía. You don't find my stick. Vale, hay que buscar la vara de dar palos. Uy, me caí. Ah, vale, vamos a subir arriba. Vara de dar palos. Uy, más gente. Madre mía, cuántas misiones me van a dar aquí, ¿verdad? ¡Hola, otro! La vamos a coger todas antes de irnos, pero... ¡Ah! ¡Qué rabia! A ver, tú, el señor del... Este. Si esto es igual, este. Uy, no diría que tuvieras esa voz. Es verdad. Excuse me, my friends. Hope you don't mind, but I gotta get back to searching. No me digas más, tengo que traerte otra cosa. Did you lose something? Actually, I did. I must have left the gate open, because my flock of sheep seems to have gone astray. Nah, que te cuente ovejas. I'm afraid some of them may have gone past. I'll keep my eyes open for them. Well, thank you, son. There's six of them out there somewhere. Seis ovejas. Perdidas. Madre mía. A ver, otra. Hello, dear. I'm going to hazard a guess that you're the outsider in town. ¿En serio? I stand out that much, huh? ¿Cómo se entera toda la ciudad cuando llegas a un sitio? I've seen someone like you, and it's been maybe 30 years since un gatielado. We don't like flying into caves. You know, the dark, the cramped spaces. Es infinita, para siempre. I'm sorry. Look at me going on. Flohop. My name is Flohop, and my husband Gappy is up there in the pen minding. ¿En serio? ¿Se me ha ido el internet? Momentito. No, entonces... Uy, se me ha salido solo del directo. Venga, a ver, retransmite, por favor. Me harías un favor. Vale, ya está. Se ha reconectado, ¿verdad? Sí. Teóricamente. I was hoping to make him his favorite stew, but to be honest, I'm having trouble growing red moss with the... I could always help you find some of that. Oh, I couldn't bother. Se desconecta de alto uso. Ah, vale, se ha ido en internet, joder. ¿Verdad? Qué asco, tío, cuando se va. Qué rabia. Siempre me pasa jugando a Dust, no sé por qué. ¿Tendrá algo que ver con el juego? No ha habido episodio que no se me haya ido, ¿eh? No, hoy no vuelve. Hay que esperar, ¿no? No puedo hacer otra cosa. Tengo que esperar un ratillo a que vuelva. Vuelve solo, pero al rato. A ver, un momento.
Ya está, siempre va y vuelve solo el internet. Bueno, y el perro estaba ahí, qué simpático. Are you for something as silly as that? It's no trouble, really. Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of a large red mo- In fact, take this ring. Oh, un anillo. Para... A ver. Oh, este es. Oh, pues incluso es mejor, ¿eh? Cuatro ataque, cuatro defensa. No me da luz y esa... Vale, pues ahora veo en la oscuridad. Maravilloso. Ah, vale, no puedo abrirlo. Es de explosión. Madre mía, perdón. ¿Estás bien? Tres golpes. Vale, tiene que haber una bola de estas por aquí, cerca. Una oveja. Wait, did you just? Did you just put that thing in your inventory? Yeah. ¿En serio? Te lo ha tomado como algo lógico, o sea, no, Fidji lo ha tomado como algo ilógico y tú como algo lógico que has puesto a la oveja en el inventario. ¡Qué bueno! Hemos salido a superficie. Vale, esto explota. Tiene que haber... Tiene que haber... Uy, ese árbol. Tiene que haber una explosión aquí. ¿En serio? ¿Por aquí? ¿Vosotros? ¡Oh, hemos salido! De las cavernas. Vale, vamos a ir rápidamente a la aldea. ¿Esto me señala sitios donde tengo que ir? A lo mejor a ti te puedo dar ya lo que tengo. En serio, ¿no? Vale, tío. Apuesto a que la final de la misión de este la haré la última del juego. Vale, este no tiene nada. No me siga una por tu hermano. Iremos. Algún día. Ah, vale, este es el de que le puedes pedir la muñeca, ¿no? Welcome back. Joya para niños. Do you sell children's toys or more? A Nimbato? You mean like your flying friend there? I don't believe we have anything like. But I aim to please. I'm certain I could craft one for you. Oh, qué asco. Necesito materiales. Let me see. With some cotton, fabric and dye, I'm certain. I gotta say, Dust, I'm feeling a little uneasy about this whole thing. What's to feel uneasy about, Fidget? You're adorable, I think. I don't know you anymore. Ah, excellent. Qué bueno. You brought all the materials. ¿En serio? ¿Los tenía ya? Now, if your companion would... Hey, you're not tracing me. Oh, well, I do need some sort of measurement. We don't see many nimbats around. Solo. Here, give me a pen. I'll draw it myself. Okay, there. ¿En serio? See how well I've captured every Tiene una galleta en la mano. Qué bueno. See? You can use this to measure your doll. It's perfect. No, it really isn't. Actually, that's the worst drawing I've ever seen. Just shut up and make the stupid doll. Okay, okay. Just give me a... Maybe a little more cotton up there in the head area? My head is just fine. You're the ones wearing those stupid hats. Maybe you two could form a stupid hat club. Me encanta Fidget, tío, es muy buena. And voila, another happy customer. And I even had enough material to make an extra one. No, I wasn't expecting to actually get one. I guess I'll just have to carry it around forever. I actually feel bad giving one of these ugly things to Smoba. I'm not talking to you anymore. Me encanta. Vale, tengo una misión lista de una Fidget de fuego. Hay que... Cuando me marque aquí es por algo. No, ¿verdad? Vale. Tú tienes tu caja. ¿No te la puedo dar? Oh, my box. Where's my box? Vale. Sí, podría ir a por ella. De hecho, tengo curiosidad qué narices hay en la caja.
mejor voy a por la bicha esa. Solo para... Vale, aquí había visto que había algo. En plan de algo. Me salía notificado, ¿no? Nada, ¿no? No he encontrado al niño. Me salía como que brillaba algo, como que podía hablar con alguien. ¿No? No, estos no hacen nada. Pues nada. ¿Este? No, tampoco. Pues no sé. No sé. Ah, bueno, podría ir ahí porque estoy al lado del... Vale, pues para no tener que usar una de estas de teletransporte, vámonos por aquí. Uy, que me quemo. A saber cómo. El santuario, cala oculta. Uf. Va a seguir con la principal, creo yo. Olla de barro se llama el pueblo. ¡Qué bien! Pues tiene que haber estas explosivas por aquí. Seguro. ¡Te he visto! Esa es. ¡Ya! Gracias, hombre. Y aún así no es todos los tesoros que hay, porque todavía queda la... Esto, tío. Hay que explotarlo con algo. Pero no he visto ninguna de esas. A lo mejor están pasando esto. Vale, tú quieres tu garrote. ¡Eh! Esa es... Un buen tesoro. Vale, me ha dado la roja. También había visto rojas por allí, pero ahora no caigo dónde. ¡Cavernas Cirromon! Vaya, por Dios. Qué conveniente eres, señor. Ojo. Qué miedo. ¿Sí está aquí la cosa esta? Por si acaso no lo comprobemos. Nada. Ay, qué asco. ¿En serio? ¿Puedo bajar por aquí? Ah, quiero poder agacharme ya, tío. He visto un montón de esas. ¡Au! Bueno, no te mata. Lo sabemos ahora, las malas. Mierda. Hay que llevarla aquí, ¿verdad? O algo. ¿Dónde hay que llevarla? Si es que hay que llevarla. Ah, vale, que había pinchos aquí. Ostras, que voy a morir. No, tío. Qué rabia. Ay, cúrame. Pues el veneno puede llegar a ser un fastidio, ¿eh? No, no estoy cogiendo nada, ni un tesoro, ni nada, pero bueno. ¡Ey! Otro personaje que salvar. O sea, otra referencia a un videojuego. Es posible, cuanto menos. Tío, quiero... poder atravesar ya sitios de esos. Por favor. ¡Qué asco! Tengo 4 llaves de sobra, seguro, creo. A lo mejor la dama esta, la mujer, te da la esta para atravesar. Eso espero, porque estamos encontrando un montón. ¡Ojo! Venga, a ver, la dama. Pa' acá. ¿Qué te voy a dar yo a ti, dama? ¿Cómo no?
Tiene que ser aquí seguro lo de agacharse. Te lo van a dar para que... Para que no tengas que hacer esto a la vuelta y puedas salir directamente. ¡Oh, qué dolor! Da igual, nos hemos ventilado un pollete así... ¿Quién dice rápido? ¡Wow! 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 ¿Eh? Así, ya está, sin más. No tiene más. Una bola con tu habilidad. Vale, vamos a vigilar aquí, que seguro que hay algo. ¿No? A lo mejor ya no es porque me lo he... Ah, vale, sí que había. Madre mía, esto es bastante apretado de cosas. Espera. Vamos a fallar porque... ¡Uy! Tengo 4 llaves. Vamos a liberar al tío. Sí, vamos a liberar al tío. Porque llaves puedo comprar y vamos a liberarle. Sea lo que sea, si me da una mejora de salud, bien. Y si a lo mejor me da un mejor ataque, de ataque para siempre. Lo cual sería muy bueno. En serio. Vamos a... Por favor, ¿eh? No ha sido tan exagerado, tío. Son un par de pinchos, no el apocalipsis. No me cuentes historias. Vamos a liberar al tío. ¿Y en serio esto no sabías hacerlo hasta que no cogieras esa bola? ¿Por qué? ¿En serio? No puedes... Ya está. ¿Esto para qué? Vale, para saltárselo, ¿no? Tiene que haber algún modo de... Vale. Sí, yo de aquí sales, ¿eh? Le estoy diciendo al tío este, de aquí sales, tranquilo. Ah, vale. Es por aquí primero. Vale, por aquí sí o sí. Ya será por aquí, ¿verdad? Ah, ¿para por cuál? Ah, vale, ya está, ya sé cuál es. Ya está. Esto parece que se derrumba y no me da nada de gracia. No me hace nada de gracia. Vale. Por aquí. Y por aquí. Sal de ahí. ¿Quién eres? ¡Ay! Vale, no he jugado a tu juego, pero sé de cuál juego eres. 5 bonificaciones de salud. No he jugado, pero sé quién eres. Pesado. No he jugado a tu juego porque no me interesa, pero sé quién eres. Siempre son personajes así de ese palo, ¿no? Caricaturescos. Vale, pues hay un tesoro y no lo podemos coger hasta que sepamos trepar. De momento las únicas habilidades que no sabemos hacer son... Eran esas, ¿no? ¡Uy! Una oveja. Trepar y... Y agacharnos. Vale, esto ya no tiene más uso, ¿verdad? La... Misión lista. Ah, vale, la vara. La vara para dar palos. Maravilloso. Uy, ojo. Uy, ni me toques. Bien, ni me toques. Bien, ni me toques. Pues vale, entregamos la de la vara. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué daño! Ah, 23 pollos, no pasa nada. ¡Yay! Ah, vale, ya no hay más tesoro, se ve ahí. ¿Qué dices? A ver, por aquí. A ver, tú tienes algo para mí, madre mía. Cosas que curan mucho, ¿verdad? Mira, te voy a quitar una...
una llave, ¿vale? La gente, pues el dinero no lo uso para nada. Your trend. Ya está. Por si las moscas, una llave. De hecho, habíamos visto un cofre al principio. Podría ir a por él, pero no apetece nada ir a por él. Vale, a ver, te voy a devolver a ti tu bastón primero. Con la experiencia que me dé, subiré un nivel seguro. Tú, toma tu bastón. ¿Cómo la habías metido ahí? Now I can get back at that good-for-nothing Trollk that done busted up my leg! Whoa, hang on, Blop. You'd better not... Hello. Boy, this is a matter of honor and revenge! And tell you what, I'll beat up some Trollks for you. Bring me their devilish little fingers. 4 of them. No, 40. No, 400. My bro... How about I gather 4 Trollk fingers, just for you? No le puedes dar... 400. Bastante lógico. Uy, va, me he caído. Vale. Pues ahora habría que revisar otra vez todo el mapa para buscar todos aquellos lugares en los que puedo agacharme. De hecho, lo haré. Pero fuera de cámara. Cavernas Cinnamon. Vamos a buscar a la dama. Está muy lejos. Está lejos. Está a muchos. Uy, perdón. ¿Tú eres un troll de esos? Cuanto menos eres muy inmortal. ¿Eso qué es? Ahora, ya está, muere, hombre. Nada, vámonos. No vamos a llegar hasta la dama, seguro, Le podemos dar la muñeca a la niña. Vale, pues vamos a buscar otro punto de... Vale, vámonos. Próximamente haremos esto. Ya, por hoy hemos hecho mucho. Realmente no hemos hecho nada de la principal. Bueno, tenemos la habilidad esta. Es que si no va a aparecer otra vez el bicho ese. Vamos a ver qué misiones puedo completar. Tú quieres dedos de troll. ¿Qué es un... ¿Qué es un dedo de troll? ¿Salen mis materiales? Anda, mira, tengo 2. Me quedan 2 más. De ti tengo un par de ovejas, colega. ¡Ojo! Mira, por otra. Nada, lo de las ovejas parece lo típico que no las voy a contar porque me va a dar pereza buscar más. Ah, debe estar la niña. Aquí está la picha esa asquerosa. Me cago en la leche, qué fea eres. Ok, Smobop, here's the fidget. ¡Ooh, she's pretty! Here, you can have this. Thanks, Smobop. Bob gave it to me a little while ago. Well, thank you. Enjoy your fidget. I love my dog. A que la mata, a que la aplasta o algo así, tío. Molaría que fuera eso de adoro a mi fidget y la chucharra. Uy, hola, señor del. Misión actualizada que hay en la caja. Vale, vamos a por la caja, tío. Tengo demasiada curiosidad. Oh, tengo la caja de Reed. Este es jeroglífico brillante, ahora todo lo... Verás, ¿qué me va a dar? Va a ser algo súper bueno, ¿verdad? Y me lo va a dar, obviamente. Algo en plan... Algo. Iría por tus dedos de troll, pero... No quiero. ¿Cómo rompo eso? Aquí también dice que hay un tesoro. ¿Dónde? Ya he cogido la llave. Aquí tiene que ser, aquí, no, sí, vale, que ahí arriba hay una cosa para explotar. Pero no hay, no crecen de estas. No he visto yo, al menos. Vale, vámonos.
A ver, al de Aurora. ¿Dónde estabas tú? Aquí, ¿verdad? Tú no sé lo que quieres. A ver, ¿qué quieres tú? Que te lo doy ya. Que si no, no lo voy a hacer nunca. Bosque Abadis. La caja. 5 pellejos de trasgo. Seguro que la tienda hay. Segurísimo que la tienda hay. Vamos, que sí hay. A ver, 15. Welcome back. A ver, hay materiales. Madera, clavos, tela, papel, cola, cable, algodón, tinte, chatarra, gruesura, botella, hilo, pejo, garra, lanza. ¿Dicho garras? No me he enterado si ha dicho garras o... ¡Che! Ya ves que... Mira. Mira esto. Ahora, ya está. Lo que quieras. Ya está. Mejor que nada. Eran las garras. No sé. Sea como sea, tengo más de lo que necesitaba. A ver tú. Toma para ti. ¡Oh! Logro desbloqueado. Amigo de Falana. Grace, here's your payment. If you're... I'd like to upgrade our weapons. Beast spears, while primitive. If you could bring me 8 8 lanzas de bestia. ¿Tengo? Please. I'll keep my... Mucho... ¡Pues te las compro! ¿Cuántas tengo? ¿Ninguna? Ah, 5. Me faltan 3. Si no las uso, para nada, ¿sabes? O sea, no, es que... A ver. Welcome back. Dame 3 lanzas de bestia. Las tías, tú, ay, no las puedes comprar. ¿En serio? Porque necesitas que yo te las compre. Thank you. O sea, si me pagas por cada lanza, me pagas más de lo que me darían en la tienda. O sea que no eres capaz de ir a la tienda y darle tú el dinero. Te ahorrarías un poco, ¿sabes? Great. Here's your payment. There's a rare material out there that I've heard can be distilled into a... Of course, I'm talking about slime. 5 puntas de cieno, slime, cieno. And 4 slimy coats, I'll pay you... Cieno. ¿No es eso? Papel, botella, basura, pellejo, lanza de bestia, roca gigante... Punta de cieno. Y cota de cieno. Está caro, ¿eh? Bueno, hace de momento, ya está. Solo es traerle cosas, ¿verdad? Este tío solo es traerle cosas una tras otra. A ver qué hay en la caja, leñe. Oh, 600 de oro. No sirve de nada. A ver, que me digas qué hay en la caja. Ahora la abrí, aparece un demonio y resulta toda la historia principal se centra en esto. Relax, Reed, it's just a bomb. Just a box? No, no, it's not just a box. Didn't you hear it whispering? Mátalo. To you? O meterlo en un psiquiátrico, tío. He told me the box was filled with cupcakes. I opened it up and nothing was inside. Oh, no, 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 you opened the box. Why did you open the box? I told you not to open the box. Que no la hemos abierto. Hey, what are you doing? I thought you wanted your box back. I went through a lot of trouble getting that. Yeah, we had to find this girl in Mudpaw and then make her a doll that looked like me, then trade the doll for the box. Honestly, no, no, he hecho nada. Do you know what you've done? You've unleashed the power inside this ancient prison. Ahora es verdad y realmente toda la historia se basa en eres monstruo and got some sleep. Reed, what was that? What's going on? I feel ¿En serio? ¿Le está siguiendo la corriente? Puede ser. Started. Oh, why did you have to open the box? I said... Look, let's not dwell on the whole who opened the box. Ha sido ella, ¿verdad? The box was open. That's in the past. We can't change that. The presence inside this box, it latches onto your soul. Tries to... In other words, Dust... Venga, hombre, lo tienes claro. Reed! It really is the only way, Dust. You mustn't take too long, or you could end up like me. ¿Con el pelo rosa? You know what? I love this plan. I'm happy to be a part of it. Shut up, Fidget! I can feel my... ¿Qué dices? Travel outside the village, pick a fight with some monsters, and lose. If
If you do it in time, the presence latched onto your soul will be shaken loose and returned to the box, and you... Dust, you can't seriously... Fidget, I don't have time to argue! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Corre. ¡No, que me muero! ¡Que se me acaba la vida! Míralo, es verdad. Vale, tiene que haber monstruos junto a la puerta. ¡Ostras, que me muero! ¿Estamos locos? ¡Madre mía, qué dolor! Tío, caja diabólica, que me da miedo, ¿eh? ¿Me puedo curar? ¿Me puedo curar? Vale, voy a decir yo, me voy a morir antes de salir. Tío, déjeme salir. Vale, si estoy volando me tira para atrás. O sea, tengo que andar normal. Alcalde no se va a creer lo que me ha pasado. Que tengo que morir contra monstruos. Sí, pues la vamos a tener clara. No quería nada. Vale, ha pasado a Kenos, por ejemplo. Ya está. Ahí, ya está. Tabla, niña. No te preocupes, he guardado la jaula en un lugar seguro. Si en alguna ocasión necesitas encontrarla, escala por encima del puente de madera hasta cerca de Denham, donde te ocurra hacer ese salto desde el muro. Tú y para allá, ya te caes, te pateas la crisma. Ah, vale, esto es para llegar a la... Uy, no, vale, no me interesa. Quiero luchar contra monstruos. ¿Tengo que luchar? ¡Jope! Hasta luego, no puedo saltar. ¿En serio? Qué guay. Granja, el camino. En el camino hay monstruos. Y solo tengo que perder, o sea, no... ¿Qué más da? Contra quien sea. Ya está. Que me maten. Me da miedo, como sea falso. Los esquivo. Soy un genio. Se matan entre ellos los monstruos. Bueno, hasta si es falso, lo siento. ¡Wow! ¿Ha funcionado? Sí, hombre, ahora ni toques, ¿eh? Venga, hombre. ¡Qué miedo, la caja! Sí que estaba maldita. Anda, sí que hace daño esto. Y bastante, la verdad. Qué triste actuar así, lo he desbloqueado. ¡Ja! Por hacer esto, ¿verdad? Por matar gente así. A ver, Rite, para que te vas a enterar. Te da una paliza que no te lo vas a creer. Empaca. Ahora meten la caja en la boca, hace paca. Asqueroso, mira lo que me has hecho. O sea, sí que estaba maldita, no mentía. Asqueroso. Mejor es que es psicólogo y se le iba. Ahí estás tú. A ver, ¿qué me cuentas? You were right, Reed. Somehow that killing blow managed to. I'm glad that's the case. Anyway, I was planning on using this revival stone on you if my plan didn't work, but it should still serve as an ad. ¿En serio? ¿Solo eso? If your plan didn't... Well, it did, didn't it? So, now I have no use for this revival stone, and you can take it. Yes, well, you keep that box under lock and key. I will never let it out of my sight again. It's my burden to... What else whispers to me? No. Goodbye. ¿Ya está? ¿Solo más da una piedra de resurrección? Vaya basura. Ni siquiera más da experiencia. Quería subir de nivel. ¿Tienes alguna misión más que... No, estas son completadas aquí. No, vale, a ver. Troc. Humo rojo. De las... Vale, vamos a dejar por aquí. Oh, dos piedras de animación. Muy bien. Lo vamos a dejar justo aquí. En el siguiente episodio seguiremos. Así que nada, guardamos. Justo aquí. Aquí había un punto guardado, ¿verdad?
aquí, sí, aquí. No. Aquí. Leñe. Me deje guardar. Uy, ¿qué ha pasado? Aquí. Vale. Pues ya está, vamos a dejar justo aquí. Así que nada, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.